Hola, hola, bienvenidos una vez más a Eurogol. Ya pasó la resaca de la final de Eurocopa que nos dejó al nuevo monarca del viejo continente, una estupenda España, una final muy pareja, pero que se decantó para el mejor equipo del certamen. ¿Cómo está, Franco? Bienvenido. Hola, Bruno. Sí, como bien dices, con España tetracampeón de Europa, el que más lo ha ganado. Y en esta ocasión se puede decir que lo hizo con justicia. Un domingo también, no solo en el deporte rey, sino en el tenis. España está hoy por hoy siendo quizás el mejor país a nivel deportivo en general, porque Carlos Alcaraz logró su cuarto Grand Slam, venciendo nada más que y nada menos que a Djokovic en el preludio de esta finalísima, que deja a un equipo español con... Ya vamos a revisar la oncena que ha sacado la UEFA sobre el mejor equipo que ha dejado la Eurocopa y que tiene a 6 efectivos de la roja. Eso nos da a entender mucho el por qué es el justo campeón y que además ha batido varios récords a lo largo de este mes en Alemania. Así es, un equipo quizás sin muchas estrellas, pero muchos obreros y todos en sus respectivas posiciones, de 5 puntos para arriba en la mayoría de partidos, terminaron con este resultado de la furia. Sí, además hay que reconocer el trabajo de Luis de la Fuente, que venía hace muchos años lo que es las divisiones menores de las diferentes selecciones españolas, que son las máximas campeonas en la sub-15, sub-17, sub-19 y sub-20. Es ahí donde radica el gran trabajo que viene haciendo desde las bases lo que es la Federación Española de Fútbol, y se ha plasmado en esta victoria absoluta de la Roja el último domingo. Vamos entonces a hablar sobre imágenes, las postales que nos ha dejado esta gran final de la Eurocopa 2024 en el Olympia Stadium de Berlín. Ahí arrancamos con el gol y asistencia del mejor amigo de Nico Williams. Estamos hablando de Lamine Yamal, que con esas, la cuarta del certamen, se convirtió en el máximo asistidor de la Euro, y Nico Williams también haciendo historia como uno de los más jóvenes en anotar un gol en una final. Un gol que fue de transición rápida para agarrar mal parada a la selección inglesa. Así es, un tándem terrible el que armó España con el extremo del Barcelona y el del Athletic Club, y al final terminaron resolviendo mucho más que el capitán Álvaro Morata, que, si es que no me equivoco, salvo el gol ante Croacia, no volvió a mojar, ¿no? Correcto, así es, solamente hizo un gol. Y muy bien, como tú dices, Nico Williams, que podría aterrizar y ser compañero de Lamine Yamal en el Barcelona. Estamos ahorita hablando mucho de este mercado de fichajes, que en el segundo bloque vamos a ahondar bastante lo que está ocurriendo en los traspasos. Pero acá lo que me lleva mucho la reflexión es cómo la frescura que ha tenido España por las bandas, y como bien han dicho muchos de los analistas, no es ese tiquitaca aburrido en el medio campo, sino un equipo que ha sabido combinar el buen toque, por supuesto, y el dinamismo y el vértigo en transiciones de defensa-ataque. Tanto así que este es el gol de Cole Palmer, que puso el empate transitorio al minuto 70. Y todo el mundo pensaba que con esto se va a ir un alargue. Ahí también el equipo inglés reaccionó, tuvo contra las cuerdas al equipo de Luis de la Fuente, pero es ahí donde se nota la casta de los máximos, de los vencedores, y España en los últimos 10 minutos volteó la tortilla y encontró un gol a nada de la prórroga. Claro, que hubo entre 10 y 15 minutos en el que Inglaterra, sabiendo que se estaba quedando sin título, se vuelca en ataque, ¿no? Sale incluso, ¿no?, Southgate saca a Kane, ¿no?, ya sin importar si forzaban una prórroga, una tanda de penales, y aparece pues la figura de Palmer, que ha tenido muy pocos minutos, pero que ha resuelto cuando se le exigió. Sí. Pero el problema que noté en el planteamiento de Southgate es que apenas empata, de nuevo lo que hace es retroceder y dejarle la pelota a España. Así es, un Southgate que ha sido muy criticado, y a sabiendas de por cómo las posturas de sus equipos han sido muy timoratos, han sido conservadores, teniendo quizás el mejor plantel por nombres de la Euro. Y acá está el gol que decantó la final. Mikel Oyarzabal,
justamente los goleadores han sido futbolistas de equipos del País Vasco, como lo que es Oyarzabal de la Real Sociedad y primero Nico Williams del Athletic Club. Justamente acá están celebrando el gol que le dio la cuarta estrella continental a una España que, dentro de todo, también los recambios no distaban mucho del nivel de los que salían. Por ejemplo, Rodri salió, ingresó Mikel Merino, que también lo hizo de gran manera. Oyarzabal poniendo el gol del campeonato, nada más y nada menos. Y un Dani Olmo, que fue, creo, el hombre clave en el esquema de La Fuente, ingresando por un Pedri lesionado y que ha sido determinante con goles en octavos, cuartos y semis, y salvando el gol del empate a falta de nada del pitazo final. Ese gol lo gritó como si fuera lo que al final se convirtió en el gol en la salvada del campeonato. Así es, y como bien dices, para España de cierta manera le terminó siendo positivo la lesión de Pedri, porque sí, en su lugar Olmo estuvo en un nivel superlativo y destacó en prácticamente en cada partido que tuvo. Así es, verdad, un Dani Olmo que hoy por hoy es la novia de Europa, lo quieren los mejores equipos del mundo, desde el Bayern, la Juventus, el Arsenal. Ahorita es la comidilla de los diferentes portales en este mercado de fichajes que está al rojo vivo y que vamos a revisar en unos minutos. Pero ¿cuál es el análisis, Franco, de lo mejor y también las decepciones que después de un mes nos han regalado esta Euro? Bueno, lo peor podría ser las decepciones del que era vigente campeón Italia. No sé cuál fue la propuesta al final de Italia, un triunfo en el primer partido, hay una derrota donde prácticamente no le atacó a España, terminó empatando in extremis con Croacia, lo que le permitió avanzar, y ahí fue vapuleado por Suiza en octavos. Correcto. Es un equipo joven, se entiende que es una plantilla muy distinta a la que se coronó, pero la cuestión es, ¿a dónde va, a dónde apunta este equipo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Le sumaría a esos equipos, evidentemente, aparte de Italia, me decepcionó mucho Bélgica. No es una sorpresa, pero realmente, siendo la última Euro de cracks como Kevin De Bruyne, futbolistas ya trajinados como Lukaku, es un poco sorprendente qué mal ha terminado esta generación dorada, porque cuando le preguntaron eso al capitán belga, se lo tomó como si fuera un gesto del periodista al preguntarle qué opinaba sobre la paupérrima participación de la generación dorada belga, y él lo miró grueso. Así que, además, Portugal también me dejó con este planteamiento de Martínez, y al igual que Southway, muy, muy, muy conservadores, realmente primando el cero en sus vallas, han pagado caro ser tan timoratos, insisto, y que a la larga imperó el buen juego y los números hablan. Unos números que vamos a revisar a continuación de qué nos ha dejado esta Eurocopa que ya tiene al máximo ganador de España. Pero primero vamos, para mí, el mejor portero del certamen europeo. Mamardashvili, el portero del Valencia de España. Mira cuánta la barbaridad de salvadas que ha tenido hasta llegar a la etapa final de la Euro. Casi 30. Bueno, llegó octavo nomás, ¿no? Sí. Y mira, en cuatro partidos prácticamente lo bombardearon al georgiano. Pero realmente muchas de estas deben ser de ese partido contra España, que arrancan ganando increíblemente en el primer tiempo con gol de Kvaratskhelia, y de ahí la Furia Roja salió con todo y Mamardashvili tuvo varias salvadas, y en fase de grupos ni qué decirte, ¿no? Realmente para mí es el mejor portero, pero para la UEFA usualmente ellos ven otro certamen. Fue Maignan, el arquero francés. Ahí vemos ahí seguimos con Verbruggen, el arquero neerlandés, 18 atajadas. Muy lejos, ¿eh? Sí. De ahí Jordan Pickford, el bisubcampeón. De ahí el rumano Nita, con 16, al igual que Maignan. Mike Maignan con 16, el que para la UEFA es el mejor portero del torneo continental. Vamos entonces con la otra, estos son oficiales, ¿eh? Este es netamente de la data de la UEFA. Acá están los goleadores, una tabla bien
bien extraña, curiosa, ¿no? Solamente tres goles tuvieron. Bien flojita, bien flojita. Totalmente. Tanto así como lo hemos comentado, Franco, el goleador ha sido el autogol. El autogol con 8 anotaciones ha sido el pichichi de esta Euro, mientras que se ha quedado muy lejos Cody Gakpo, para mí, de lo mejorcito del certamen en la faceta de ataque. Harry Kane, el huérfano de los títulos, otra vez se quedó con 0. El delantero del Bayern también con 3 anotaciones. Mika Utadze con 3. Jamal Musiala, Dani Olmo y Schranz, el eslovaco. Todos ellos solamente pudieron llegar a 3 anotaciones. Flojo, un flojo certamen para los goleadores, y que hubo mucha ausencia, especialmente de 9s, porque acá el único que vamos a ser honestos, que es puramente un 9, Harry Kane, claro. Y Mika Utadze. Pero todos los demás son centrocampistas o extremos. Correcto. Claro. Y llama mucho la atención. Vamos entonces con la siguiente. Anthony, por favor, ahí está. Exactamente. Los máximos dibleadores. Ahora premian. Premian a los que les gusta hacer este. La, claro, o sea, la bueno. Filigrana, como dicen, la. Pero bueno, es una cosa que hay que resaltar. Doku, el futbolista del City, siempre picante, pero. Le poco falta nada. Resolución, claro. Mucha gambeta y poco pase de gol. Totalmente. Hasta diría, en muchos aspectos, desde el City, ya me he dado cuenta, es un futbolista que realmente juega para la cámara más que para el equipo. Claro, le falta la última jugada. Como si. Ajá, ahí está también Jamal con 32, pero él sí, dentro de todo, han sido efectivas sus amagues. Tanto así que es el máximo asistidor del torneo. Sigue Kylian Mbappé y Dembélé con Musiala en la tabla. Todos ellos con 32 amagues, se puede decir. Vamos con la siguiente. Anthony, lo que nos está dejando, nos ha dejado esta Eurocopa. Y vamos con el mejor futbolista joven. ¿Qué más? Evidentemente, Franco, Lamine Yamal, el hombre, el niño récord, que realmente con 16 años, porque el día sábado cumplió 17 recién, casi todo el torneo lo ha jugado con 16, ha roto varios récords, entre los que son jugador más joven en marcar un gol, una asistencia, en jugar octavos de final. Realmente un bagaje increíble del chaval que ha sido elegido el MVP del futbolista más joven del certamen. Vamos con la siguiente, al mejor gol del torneo. También. Ay, ay. O sea, mira todo lo que nos conlleva esta joven estrella del Barcelona, el golazo que le marcó. Para Francia, contra Francia, el empate transitorio, y que despertó a la furia roja porque las estaba viendo negras frente al equipo francés. Sí, sí, fue un golazo, como se dice, de crack. Vamos entonces con el mejor futbolista. Ajá, ese. Vamos con el mejor futbolista, ese también es un español, Rodri. Hostia. Este también está boceado para hacer el Balón de Oro. El centrocampista pivote del Manchester City. Va a estar de peleado, ¿no? Tenemos que hablar de Balón de Oro porque... Con Vinicius. Estos resultados que han dejado las copas también... Bueno, lo toquemos más adelante, pero sí, creo que bien ganado el premio a Rodri. ¿O tendría que tuvo no, no, que sí, haber sido cualquiera de España? No, sí, definitivamente lo hecho por Rodri es superlativo, así que no hay discusión alguna. Además viene en este nivel eximio desde hace 2-3 temporadas, y creo que mucho tiene que ver, yo he sido crítico con Pep Guardiola, pero... El entrenador de los Sky Blue le ha encontrado el puesto ideal y lo ha mejorado, lo ha evolucionado como futbolista, y se nota siendo hoy por hoy de lejos el mejor pivote del mundo. Y ahora sí vamos con la oncena rapidito, Anthony, la oncena que nos ha dejado esta Euro según la UEFA. Ahí tenemos al meta Meñán por derecha en la línea de 4, Kyle Walker en la defensa central, Akanji, el suizo, Saliba, no sé por qué también. Yo no entiendo eso. Marco Cucurella en la volante. Ahí no hay discusión. Netamente española. Fabián Ruiz, Rodri, de media punta Dani Olmo. De 9, mira, tiene que estar Musiala de 9. Para que veas la ausencia de 9s. Y por las bandas, Yamal con Nico Williams. Acá, igual que tú, no entiendo qué hace Saliba. Mañán tampoco entiendo. Me imagino que por ser franceses, no hay otra lectura. Cucurella o Cucurella, no sé, es discutible, pero definitivamente de mitad de cancha hacia adelante, no tengo duda, y estoy de acuerdo con la UEFA, de que
todo el equipo español debió estar. Evidentemente no hubo, no estuvo Morata por esa ausencia de gol, pero el trabajo de hormiguita que tuvo el ahora nuevo delantero de un equipo italiano, que ya se van a enterar cuál es, ha dejado este, el 11 ideal para la UEFA, que nos damos cuenta, el 50%, más del 50% son del equipo campeón, el equipo español, y desde acá enhorabuena para que ahora viene el reto más importante de estos chavales, porque en realidad son futbolistas muy jóvenes que no pasan los 24, 25 años en promedio, se viene el Mundial, un Mundial a la vuelta de la esquina que se va a realizar en el 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y que antes de ello la gran prueba será la finalísima contra Argentina, el actual bicampeón de la Copa América. Bueno, este trofeo que en mi opinión no debería existir. No estar, sí, pues es verdad. Pero, bueno, es más un amistoso. Es como un amistoso con la venia de la FIFA, por así decirlo, ¿no? Por eso le dan una categoría de oficial, pero ya está un poco desfasada que se juegue en solo dos continentes. Yo digo, más que nada va a ser un termómetro importante porque este España juega a otro ritmo en comparación con la gran mayoría de equipos sudamericanos, y es ahí donde quiero ver a Argentina, que realmente ha sufrido para campeonar, pero ese es arena de otro costal. Vamos a hablar acá de fútbol europeo y se viene lo mejor, el mercado de fichajes, que hay bastante carnecita que nos ha dejado en estos últimos días en el siguiente bloque, pero antes vamos a una pausa comercial. Quiero mandar un saludo muy especial al canal Sintonía TV de mi amigo Quique Vidal, de parte de la Foquita Farfán. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. ¡Arriba Alianza! Amigos, los saludos a su amigo el Puma Carranza. Y no se pierdan los programas de Sintonía TV. ¡No lo vean! Quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de Sintonía TV. Simplemente desearles muchos éxitos en el programa. Pronto, espero, ya que le gusta mucho la salsa, espero que me inviten a mí un poquito, ¿no? Si hablamos un poco de salsa. Así que se los recomiendo a todos. Les mando un fuerte abrazo. Agarró la bandera rojiblanca, la bandera querida, la bandera que queremos tanto. Agarró la bandera Carlos Zambrano. Zambrano la empujó debajo del arco. El trabajo colectivo, la pelotita parada, la pizarra, siempre la pelotita parada. Apareció Zambrano ahí en el área, en la zona del 9. Tomó la bandera el central, Carlos Zambrano. Un gran abrazo para todos mis amigos de Sintonía TV, un saludo muy afectuoso de parte de Chemo del Solar, espero que les vaya muy bien y que todo sea éxito. Gran abrazo. ¿Qué tal? Soy Piero Quispe y quiero mandar un saludo muy especial para todos mis amigos de Sintonía TV, en especial para el productor general Vidal. Espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Y bienvenidos de regreso a Eurogol, el espacio favorito donde analizamos a las cinco grandes ligas del viejo continente, y ahora nos toca la carnecita y más que nada confirmados, noticias confirmadas, nada de humo, porque no nos gusta hablar de supuestos sino de hechos. Y ya se ha cerrado el primer traspaso importante en lo que es el Manchester City, haciendo un recambio a varios futbolistas que ya se han ido, ha llegado. Vamos con Switcher, por favor, Anthony, gracias. Savinho, este extremo que ha tenido una gran participación con el Girona
de la Liga Española en una campaña 2023-24 histórica, metiendo el equipo de Michel por primera vez a la Liga de Campeones. Savinho, uno de los mejores de ese plantel, acaba de firmar por el City a cambio de 40 millones de euros, 15 de ellos en variables, pero lo interesante es que el City... El dueño del Girona. Correcto, pero el Girona no es el dueño del pase de Savinho, es el Troyes o el Troyes de la primera división francesa. Ellos son los dueños del pase y a ellos les va a pagar el dinero completo. Habría llegado al Girona como... ¿Cómo? Él es brasileño que ha jugado la última Copa América y que ha tenido una buena participación, pero 40 millones de euros por Savinho, el City le gusta pagar por gusto. Y plata, bueno, plata. Y lo interesante es que estos tres equipos pertenecen al City Group. Entonces, pero parece que son estamentos distintos. La plata gira ahí nomás. Ha firmado hasta el 2029 y dependiendo de las variables como goles, asistencias y títulos, va a llegar hasta 40 millones. Un futbolista joven, pero que solamente ha tenido una buena temporada y ya ha saltado a la palestra del mejor torneo del mundo, que es la Premier League. Vamos con la otra noticia que nos está dejando este mercado de fichajes, que en la otra semana vamos a hacer un análisis importante, que ya se está derrochando petrodólares, especialmente hablando de la Premier League, que es hoy por hoy la liga fetiche en traspasos. Estamos ahora con Lucas Vázquez, que acaba de ampliar su contrato por un año más. Una temporada más. Así es, ahí sale con Florentino Pérez, que ha sido noticia. Realmente lo que viene ejecutando su plan maestro es increíble, con la adquisición de Mbappé. Y ahora con Lucas Vázquez, que se va a romper otro récord de otro futbolista, de Michel Salgado, lateral derecho, en mayor participación en partidos oficiales en primera división. Lucas Vázquez está a solo 20 encuentros, es muy probable que lo logre. Además, ha sido designado el tercer capitán del plantel blanco. Hay Lucas Vázquez un año más y hay que reconocerle que siempre juegue lateral, de centrocampista, delantero. Lo han utilizado de todo el pobre Lucas Vázquez. Es un buen obrero y es necesario futbolistas de ese calibre. Y si vamos a seguir, Anthony, en lo que es la Casa Blanca, con otra gran noticia. Luka Modric también ha prolongado su contrato, su vínculo laboral con el Real Madrid por un año más. Un Luka Modric que se va por el récord absoluto de partidos oficiales con el equipo merengue. Quiere romper el récord de Puskas. Nada más y nada menos. Puskas, este histórico futbolista húngaro, está a muy pocos, 35 partidos, y Modric es muy probable que logre el récord histórico de partidos con la Casa Blanca, nada más y nada menos, a sus 39 años. También ya es el futbolista más longevo en la historia del equipo madrileño. Y cerrando la cereza al pastel de la Casa Blanca, la presentación de este último lunes, que nos ha tenido en vilo, con un Kylian Mbappé sonriente, un Kylian Mbappé feliz de la vida, y que declaró que estaba cumpliendo el sueño de niño, que es vestir la camiseta merengue del Real Madrid. Ahí vemos en imágenes un recibimiento apoteósico en un Santiago Bernabéu que tenía 83.000 personas que lo recibieron con coros y los brazos abiertos. Me hizo recordar mucho a Cristiano Ronaldo cuando fue presentado justo en 2009. Te iba a comentar, ¿no? Desde esa presentación no veía tanta gente, Arabia, ¿no? que llegaba a ver a un jugador en el Bernabéu, ¿no? No, sí, realmente impresionante lo que está generando Donatello, y que después de una mediocre, digamos, poco feliz participación en Eurocopa, se le nota otro semblante a un Kylian Mbappé que ha decidido no operarse la nariz y meterse de lleno a lo que es la pretemporada en unos días con el Real Madrid, previas vacaciones bien merecidas para un futbolista que ha jugado casi todo el año calendario. Ahí está, va a utilizar la número 9, la misma que es su ídolo Cristiano Ronaldo cuando llegó en ese 2009 con Kaká, Karim Benzema y Xavi Alonso. Imagínate
¿Quién los trajo? Está. Florentino Pérez. Este tremendo gestor deportivo. Iba por Haaland. Iba por Erling Haaland, que también has escuchado esa noticia. Sí, sí. Su próximo gran objetivo es llevarlo a Haaland al Bernabéu. Así que vamos a ver. En los últimos partidos con el City no se le vio muy cómodo, pues, ¿no? A Haaland con el sistema de Guardiola, ¿no? Vamos a ver. Qué interesante. Eso es una... sería un bombazo ya. O sea, el Real Madrid sería el equipo universal, no sería galáctico, ya sería una de constelación. Ya. Una constelación ya no de estrellas, sino de titanes. Y acá está, mira, la última postal espectacular del remozado Estadio Santiago Bernabéu. Realmente hay que reconocer el trabajo que ha hecho esta directiva de Florentino Pérez, creo yo, después de Silvio Berlusconi, los presidentes más icónicos que ha dejado el fútbol mundial. Realmente lo que están haciendo y lo que está haciendo el presidente del Real Madrid es impresionante. Y acá está el trabajo que viene realizando hace más de una década con el conjunto merengue. Vamos con la otra noticia rapidito en este mercado que también tiene una... Este es de último minuto, ¿eh? Lenny Lloró, o Lloró, como le puedas decir, el central francés de Lille, el Olympique Lille de Francia, acaba de ser adquirido por el Manchester United por la friolera cifra de 63 millones de euros. Algo me da a mí. Hasta el 2029, un defensa que solo tiene un año en primera división va a ser un nuevo Diablo Rojo. Realmente yo no entiendo, pero esto se viene realizando, estos bombazos del mercado de fichaje europeo desde hace bastante tiempo. No es una sorpresa, y más el United, que le encanta despilfarrar muchos, muchos millones. Claro, en este caso es una apuesta por alguien que puede ser un baluarte en su posición de acá a unos años, ¿no? Pero, bueno, arriesgarse a invertir ese monto... Ya es una barbaridad. Y todavía son 63, más un concepto de variables, si se consiguen varios hitos, como puede ser una Premier o un pasaje a un torneo continental, van a pagar más millones según la cláusula de este zaguero de 19 años, que lo comparan con un joven aquellos años, Rafael Varane. Pero bueno, no sé por qué realmente se llega a pagar esta barbaridad de dinero, pero Lloró va a mudar su fútbol al Old Trafford. Continuemos, Anthony, ¿qué nos...? Ahí está, esto también es recién de hace unas horas. Álvaro Morata va a ser ya pasó el reconocimiento médico, ya llegó con su familia en un avión privado a Milano, al aeropuerto de Milano, y ahí podemos ver ahora empieza el sueño con las personas más importantes de mi vida, y sí se puede volar, es lo que ha escrito en sus redes sociales Álvaro Morata, que va a ser nuevo futbolista, el nuevo 9 del AC Milán. Que se viene armando de manera interesante con un nuevo entrenador, Fonseca, el portugués, y está manteniendo la base que fue el equipo de Pioli que salió hace 2 años campeón del Scudetto. Bueno, con Morata va a haber garra, no sabemos si va a haber goles. Eso es lo llamativo. Ante la salida de Olivier Giroud, se está llegando Álvaro Morata. Salió mal por la puerta trasera del Atlético de Madrid, pero campeón de Europa. Así que buen caché está llegando. Vamos con la otra, por favor, Anthony. Ahí está. ESPN también había adelantado esto el día lunes. Ya había el presidente del conjunto colchonero, Cerezo, Enrique Cerezo, en una radio local había dicho que ni él estaba enterado de que Morata no iba a continuar. Por eso te digo, ha habido un rifirrafe, se han peleado. Pero lo que tenía claro Morata era que no quería seguir en España porque ha sido muy criticado antes de la Eurocopa por su bajo nivel de goles. Hay que ser honestos, está peleado con el gol. Pero lo que demostró el enjundia que se vio partido tras partido ha hecho que el capitán del campeón europeo recale en una institución tan importante como el Milan. Segunda vez que va a jugar en el calcio italiano tras su buen paso con la Juventus. Esa época que llegó a la final de Champions y ganó todo con Massimiliano Allegri. Y vamos, continuemos, Anthony, porque también hay que ver Bundesliga, tú que estás metido. ¿Qué nos puedes comentar, Frank? Ay, sí. Kingsley Coman
el Bayern München ha recibido una primera oferta del Al Ittihad. Ya hay oferta formal ya para que el jugador francés se mude al fútbol árabe. Otro embajador más europeo en Medio Oriente. Tremendo, ¿eh? Porque hace unos días se fue Nacho, Pierre-Emerick Aubameyang acaba de llegar al equipo de André Carrillo. Entonces, otro más que se va por los petrodólares. Así es. Seguimos con Joshua Kimmich, el jugador de 29 años, también del Bayern, que es un deseo para Hansi Flick en el Barcelona, pero se le ha sumado a la puja también el Manchester City. Wow. Pep Guardiola también lo tiene en la mira, no hay de momento... Ya lo dirigió. Exactamente, no hay... Ambos lo han dirigido, ambos ya lo conocen. Pero uno creo que lo quiere como lateral, el otro lo quiere como centrocampista, como lo que exactamente, es. Exactamente, Guardiola. Obviamente, ahí lo puso de una manera increíble como... Antaño, ¿te acuerdas? A Philip Lahm. Exactamente. ¿Cómo le gusta, no? Cambiar de puesto a los laterales. Sí, y a los derechos también. Pero bueno, esos son. Vamos a ver si al final termina renovando y quedándose con el Bayern o se marcha. Y este para mí es el bombazo de la Bundes. Este se confirmó finalmente, se le realizaron unas pruebas, unos exámenes médicos más rigurosos en Francia. Serhou Guirassy, el hombre que anotó 28 goles la pasada temporada. Con el Stuttgart, el equipo al que llevó al segundo lugar de la Bundesliga por detrás del Leverkusen, ha fichado, ¿sabes por cuánto? Yo creo unos 40, 45 millones. 17,5 millones de euros. Eso tiene de gran manera, y hay que reconocer el trabajo de esta directiva del Borussia Dortmund, que paga lo correcto para mí, porque Guirassy es el último goleador del Stuttgart, nada más y nada menos, un futbolista que ha hecho un salto importante de calidad y que por ser el segundo goleador de la Bundes puedas pagarle 17 millones a tu contrincante para la próxima temporada. Es. Ya le quitó al central Valdemar Anton por 22 millones, ahora a Guirassy lo están desplumando al Stuttgart que tiene Champions. Vamos imagínate, a ver imagínate. Cómo arma su equipo. Y lo interesante de estas contrataciones Meiding, Borussia, es que realmente pagan, por ejemplo, recordemos lo que sucedió con Erling Haaland, al comprarlo por 18, 19 millones de euros y venderlo al City por una locura de más de 100 millones, si no me equivoco. Igual pasó con Aubameyang, Bellingham también, con Robert Lewandowski y la lista es grandísima. El más recordado es Dembélé. Ousmane Dembélé, 135 millones y lo compró por 30 y pico, ¿no? Sí. Al fútbol francés, ¿no? Al fútbol francés, sí, al Olympique de Marsella, ya recordé. Así que esto no es ninguna novedad, el buen planteamiento del Borussia Dortmund, y ahí está un equipo que sabe sacarle réditos a sus contrataciones. Vamos con la siguiente noticia, Anthony. Y Nico Schlotterbeck está ahora en la mira de Florentino también. Qué raro. Florentino ha apreciado la buena temporada que ha realizado el central de la selección alemana y... Habría que ver si se mueve alguno de sus centrales, ¿no? Que tiene el Pero solo tiene tres, ¿no? Disculpa que te corte. Exactamente. Entonces, o sea, tiene a Schüle, tiene a Schlotterberg y el nuevo que ha contratado, ¿no? Anton, sí. De momento solo son tres y un muchacho más de la cantera. Vamos con la otra rapidito. Está movido también el mercado en la Bundesliga. Acá es otro posible fichaje. El Dortmund ya tiene conversaciones con el Manchester City por Jan Couto. El jugador que estaba cedido al Girona, hay una seria intención de Lars Ricken de llevarlo a Dortmund. Así que en estos días vamos a saber si se concretan las negociaciones. Así que esto todavía es un rumor. Y el goleador Niklas Füllkrug, podría acompañar a Morata en el Milan. Ay, 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 qué rica dupla. Acá sí hay gol. Acá sí hay gol, hay rumor de que la llegada de Guirassy le va a quitar cierto protagonismo a Füllkrug, que no quiere esta disputa de... Quiere su estado de confort. Claro, quiere saber si va a ser titular en uno o no. Sebastián Haller ya prácticamente está fuera del equipo y él, por 15 millones nada más, el Milan podría adjudicarse al goleador alemán. Interesante. Piero Hincapié es otro jugador que interesa al Real Madrid, así que finalmente vamos a ver... ¿Qué central o qué defensor del fútbol alemán termina siendo
picado por el dinero de Florentino Pérez. Sí, más que nada pensando en la lesión, la grave lesión de David Alaba, y Piero Hincapié puede jugar como central y como lateral. Es polivalente al igual que Alaba. Podría ser cierto, ya que es un costo no muy alto para un equipo como el Real Madrid. Vamos con la siguiente, rapidito. Y Jeremy Frimpong también lo quiere desarmar al campeón alemán. El lateral neerlandés está en la óptica de Liverpool. En Anfield. Un Liverpool en donde se huelen nuevos aires. Así es, quieren renovar parte de la plantilla. Y su carta, pásenlo, está entre 45 millones de euros. Vamos con la siguiente, rapidito. Otro jugador del Leverkusen que también quiere... Kosonu. Odilon Kosonu. El Liverpool también pagaría la misma suma, entre 40 y 45 millones por el defensor. Todo eso todavía es rumor. Es rumor todavía. Es rumor. Es parte del humo. Así es. Vamos con la siguiente, rapidito. Fabrizio Romano lo confirmó. El Capi. Marco Reus, ya sin contrato con Dortmund, recalaría en Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer. Ay, ay, ay. Entonces, otro futbolista del viejo continente que se va a jubilar a tierras estadounidenses. Y también, si estamos hablando un poco de fútbol internacional, ya no de Europa, ¿tú te acuerdas del Diablo Muniain, el ex Athletic Club? Iker Muniain, claro. Está a un paso del River Plate de Argentina. ¡Wow! Así ¡qué que movimiento! No es tan... Eso es poco común que un español vaya al fútbol sudamericano de esos galones, por supuesto. ¿Ves? Vamos con la última noticia. Y Dani Olmo, como lo comentábamos en el primer bloque, su buena actuación, 60 millones, el Atlético de Madrid lo tiene en la mira. Así es, y para cerrar, otra noticia también de último minuto que ya está confirmada, es Mason Greenwood, ¿te acuerdas? La semana pasada que sonaba muy fuerte para Lazio de Italia, el futbolista del Getafe que pertenece al Manchester United, ya es oficial nuevo futbolista del Olympique de Marsella, justamente tras la salida de Pierre-Emerick Aubameyang. Eso es lo que nos ha dejado este mercado de fichajes fantástico, que tiene unas semanas más que va a estar muy caliente y que nos va a regalar uno que otro bombazo en esta recta final de los traspasos en el viejo continente. Ya hemos llegado a la parte final del programa y nos vemos la próxima semana justamente con más noticias en Eurogol, su espacio donde analizamos a las cinco grandes ligas del viejo continente.